Bienvenido a la fiesta del postero, Suceso TV. Bien, bárbaro. Como siempre, Cordillerana presente. Sí, como todos los años. 31 años. Y a la suspendida también. Acordate que hubo una suspendida ya por el 91 con el tema del cólera. Se hizo una fiesta chiquita, un prepostero, muy chiquitito, pero bueno, ahí también estuvimos presentes, ¿no? Así que serían 32 si no es por esa suspendida. Oficialmente 31. Y acá en esta carpa recibimos. Y acá en esta carpa decimos a la gente, armamos algunas entrevistas, algunos guitarreros, chamameceros, y de aquí, bueno, hacemos el duplex con la gente de San Martín también, con otra FM de San Martín, así que bien, estamos trabajando. Bueno, ¿y qué opinión tenés de esta 31ª? No, lo más importante es el nuevo predio propio que está teniendo el CTH, ¿no? En estos 31 años que en esta edición, en un tiempo récord, 2 meses prácticamente se ha levantado, después que el 28 de octubre Bastía y la gente de la comisión ganaran en elecciones internas la conducción del CTH, prácticamente principios, mediados de diciembre comenzaron a trabajar y en un tiempo récord de 2 meses levantaron todo esto, así que es espectacular. Comienza una nueva era, digamos. Una nueva era, es una refundación del postero. Teníamos toda la noción de que estaba un poquito venido abajo y esto nos ha llevado a que volvamos a poner al postero en el lugar que siempre tuvo, ¿no? Claro. Veía el día miércoles con la llegada de los gauchos, de los montados, a la tarde con la reinauguración del campo de jineteo del Rafael Otamendi, estuvo su viuda, su hija. Mucha emoción se vivió en este postero, no solamente de la gente que perdió un familiar aquí en el campo de jineteada, sino también a los viejos puesteros que otra vez volvieron a ponerle el hombro para levantar este predio. Y allá mi